Unos delincuentes ingresaron a la tienda de confecciones de casacas de cuero y sustraen productos valorizados en más de 35 mil soles. Los vecinos alarmaron sobre el robo de una tienda de propiedad de Roberto Camarena Albino, quien llegó presuroso a su negocio ubicado en Girón Loreto, número 429, encontrando la puerta semiabierta, luego de haber sido palanqueada al parecer con una pata de cabra. Estaba abriendo mi local al costado que es, me he fijado y ya estaba abierto la puerta y ya estaba toda hastiada la madera. Así, así. Claro, ya me fijo ya, tomé su suerte, ¿no? Ya. Le he ido a avisar y algunos vecinos también que han venido, ¿no? Se han percatado y entonces han venido todos los vecinos a ver. Es un robo total que nos han hecho. Se han llevado una máquina moderna de coser, se han llevado un televisor de 55 pulgadas, se han llevado como 100 casacas de cuero, ¿sí? Y lo han hecho eso de las 3 y 12 de la madrugada. Han palanqueado con alguna herramienta, han dañado la puerta, han destrozado todo a llevar. Y se avisan las cámaras que son 3, sí, 3 altos. Están en investigación a ver si se puede lograr identificarlo, recuperar las prendas. Porque esas prendas eran de mi hijo mayor que vive en la ciudad de Cajamarca. Ellos lo confeccionan allá y yo les apoyo con mis datos para que tengan la documentación aquí. El robo se elevaría a más de los 35 mil soles, según señaló el agraviado. Las cámaras de seguridad de los negocios cercanos captaron a 3 sujetos encapuchados que sacaban las casacas en costales, aproximadamente a las 3 y 12 de la madrugada. Han podido ver la movilidad que han llevado también, porque se nota en otras cámaras que se han cubierto el rostro con gorras. Y no se les puede reconocer. Sí, pero por las huellas y todo eso seguramente se va a encontrar. Yo tengo fe que si pueden. Sí, mencionen las cámaras a las 3 y 12 minutos de madrugada, sí. Los vecinos señalaron que los robos son frecuentes en esta cuadra. Por ello piden mayor presencia de los serenos y de la policía. No, varias veces ya. ¿Ya han robado? ¿Por han robado la vuelta de otra casaquera. A mí me han robado 2 veces. A cada vecina, al vecino de abajito, otra casaca tenía en robar. Acá en la cuadra han robado ya 5 veces. ¿5 veces? Casaca en 3 años. ¿En 3 años? ¿Ya han hecho la queja pertinente? No hay. Se ha puesto denuncia, pero nunca han encontrado nada. Ahora sí esperan que al menos la policía. Ahora esperemos que la policía se ponga su trabajo y empiece a realizar, a investigar, ¿no? Porque eso es lo que uno quiere. Porque ya, como digo, ya han sido 5 veces que se han robado. Todo el barrio son de casacas de cuero nomás.